tenerle que caer de punta para hacerle una pregunta con algo de atrevimiento. No cuñao cualquier momento, pa' mí es oportuno y bueno. Y suelte rollo sereno, preguntando a voluntad, que pa' decir la verdad mi boca no tiene freno. Usted me da una alegría por su trato tan cordial, que un hombre así liberal casi encontrarlo quería. Más de eso me agradaría que de la misma manera me informara o me dijera, hablando aquí mano a mano, a quien le compró ese ruano que tiene el sillao afuera. Pa' que escuche y no se olvide, el dato que usted me pide va a ir de un solo tirón a ese ruano tan gauchón que usted me ha visto ensillao. A fin de agosto pasado cayó a mi rancho perdido, muy espiao y muy sumido, y hasta la pude embarrar. Se me dio por ensillarlo y ahí pude ver al tantearlo que era un pingo sin revés. Muy bien compuesto después, como algo me desempeño, puse todito mi empeño para lucirlo acomodado, que lo hace bien arreglado si un día aparece el dueño. Ni jugando, ahora amigo conversando, le diré que el ruano es mío. Se fue una noche de frío que amagaba una tormenta, y de esa fecha mi cuenta le presenté un mal destino de hallarlo en algún camino blanqueándole la osadez. Está a su disposición y Ancina vuelve a sus manos, pero está tan lindo el ruano que hasta un sueño me parece, y como mi alma florece la dicha que aquí acorralo, téngalo, se lo regalo porque usted se lo merece.